4 jonrones para los dominicanos el sábado. Revisamos el Plátano Power, los cerveceros y los nacionales. Y este chico siempre nos muestra sus habilidades defensivas. Y fíjense qué atento. Aquí para completar la doble matanza. Robles. Y ese es un guante de oro. Vámonos hasta la quinta. Este es Juan Soto con un corredor en base. Y aquí le pega con todo el Plátano Power por el center field. No la busquen más. El número 13 de la temporada para Juan Soto, que bateaba de 2-1 en el día de ayer con 2 anotadas, 3 empujadas, suma 28. Y su promedio de bateo lo tiene en 2-28. Nos quedamos en esta misma entrada porque Nelson Cruz era el siguiente en el orden al bate. Y bueno, también venía a hacer lo suyo por el mismo jardín central. Esta está del otro lado. El número 7 para Nelson Cruz y el segundo en 2 días. De 4-2 en el día de ayer con 3 empujadas, lleva 35. También conectó su octavo doble. Medias Rojas y Marineros. Devers venía a agotar turno en la primera entrada y aquí con un hombre en base hacia su banda. No la busquen más. 2-0 tempranito el partido con el número 13 para Rafael Devers, que bateaba de 3-1 con 2 anotadas, 2 empujadas, suma 33 y ese promedio de bateo en 3.35. Y aquí, como decíamos, pues Boston picaba delante. Pero vámonos hasta la segunda entrada porque Julio Rodríguez también traía lo suyo. Y aquí le pega con todo el Plátano Power. No la busquen más. El número 8 para el novato de Seattle, que produce como todo un veterano. De 5-2 en el día de ayer con 2 anotadas, 2 empujadas, suma 28. Y su promedio de bateo lo pone en 2.67. Y este chico, una vez más, sigue mostrando toda su capacidad. Y así revisamos esta edición del Plátano Power. Ya sabes, comparte, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en una próxima.